Este año tenemos inclusive panelistas del exterior. Va a estar el representante de WWF, que es el Fondo Mundial de Protección para la Vida Silvestre, sí, por Paraguay. Va a haber gente que viene de Alemania, que es del Instituto de Meteorología, un representante de la oficina gubernamental del gobierno de China, Taiwán. También vamos a contar con la presencia de un representante de la oficina de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Es un tema que tiene que ver mucho con las directrices de Naciones Unidas, con los ODS. A nosotros nos toca el ODS número 12, que es consumo y producción sostenible, en donde trabajamos, por un lado, para beneficiar a los consumidores y, por otro lado, para alentar a los proveedores a que ellos tengan también sus normativas, sus protocolos en pos del beneficio de los consumidores.